buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su gustado programa Prevenir es Salud. En esta ocasión me acompaña la doctora Scarlett Altamirano, dermatóloga del Centro Nacional de Dermatología. Con ella vamos a estar conversando sobre algo importante, el cuidado de la piel en verano, ya que en esta temporada del año es cuando la piel está más expuesta, sometida a los rayos del sol, al cloro de las piscinas, en fin, al salitre del mar. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, es cierto, ahorita en esta época en donde hay mucho polvo, hay mucho sol, es cuando tenemos que tener mucho más cuidado con nuestra piel. Sin embargo, todo el año debemos de hacerlo. Recordemos que es importante mantener hidratada nuestra piel. Además de mantenerla hidratada, es importante evitar el sol. En áreas, no solamente en áreas de las piscinas, que es más común tener mayor reflexión de los rayos solares, sino también en áreas que están descubiertas, por ejemplo, cuando se hace deporte o cuando uno sale a hacer sus mandados. Entonces siempre es necesario el uso del bloqueador solar, salgamos o no salgamos y nos mantengamos en casa o no. Doctora, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. ¿Por qué es la importancia o qué cuidado debemos de darles nosotros especial a nuestra piel? Recordemos que sí es el órgano más grande que tenemos, pero también a veces no le damos el merecido cuidado que debemos de darle, porque menospreciamos muchas veces muchos signos que pueden estar que se pueden desarrollar en la piel y que no habla de cómo estamos a nivel interno. Entonces, muchas veces la aparición de algunas lesiones, estamos hablando de inclusive problemas virales, lo que es inflamaciones, pueden estar reflejando cómo nuestro cuerpo esté por dentro, cómo tenemos, si tenemos nuestro hígado bien, si tenemos nuestros riñones bien, si tenemos el azúcar alta. Entonces todo eso se puede reflejar en algunas lesiones que pueden aparecer en la piel. En primer lugar, lo básico es mantener hidratada, es decir, realizar un buen cuidado de lavado de la piel para no mantener esa barrera, que se mantenga con un pH estable, la barrera de la piel que sirva como tal, que es para prevenir que se entre en lo que son bacterias, virus en la superficie y puedan penetrar a capas más profundas y de esa manera puedan provocarnos infecciones. Entonces, primero que todo, el primer cuidado tiene que estar relacionado con el lavado adecuado. Se tiene que hacer dos veces al día el lavado al menos del rostro, hablando directamente del rostro, pero pues el baño común sí se tiene que dar todos los días. La piel es más allá que solo la piel, es las uñas también y es el cabello. Entonces, el lavado del cabello todos los días, el cepillado de las uñas, mantenerlas cortas, limadas, limpias, todo eso es para mantener todo lo que es nuestra barrera cutánea limpia. Entonces, el primer cuidado siempre tiene que estar relacionado con eso, que es la limpieza. Además de eso, la segunda es la hidratación. Entonces, como les decía, no solamente es piel, sino que también cabello y uñas. La hidratación de los mismos se puede dar de muchas maneras. ¿Cómo? Tenemos que saber qué tipo de piel tenemos. Si tenemos una piel sana o enferma. Si tenemos una piel sana, la podemos clasificar y podemos decir si tenemos un problema, una piel seca, una piel que es mixta o una piel que es grasa. Independencia de eso, uno va a empezar a buscar hidratantes adecuados a el tipo de piel. Si es nuestra piel es enferma, es decir, pacientes que tienen psoriasis, vitiligo, pacientes que además tienen acné, entonces ya no podemos clasificarlos de esta otra manera, pues de mixta, grasa y seca, sino que estamos hablando de una piel que tiene una enfermedad y tiene cuidados especiales que debe el paciente verlos directamente con su dermatólogo, no automedicarse y utilizar los dermolimpiadores, los hidratantes y los bloqueadores de acuerdo al problema de piel que tiene. Sin embargo, si estamos hablando de una piel sana, los cuidados generales pues van a ser lavado, hidratación y uso de bloqueador solar, hablando de piel. Doctora, cuando usted nos comentaba de la limpieza, el paso fundamental número uno, se podría decir, ¿qué tan recomendable es el usar paste
nosotros vemos que a los niños se le, o inclusive a los adultos, utilizan paste o esponja. ¿Cuál es el recomendable o qué tan recomendable puede ser? Lo recomendado depende también del tipo de la piel, pero generalmente nosotros, para disminuir el daño o la injuria que se puede dar a la superficie de la piel, que es, como decía, es una barrera que nos ayuda a mantenernos el ambiente interno lejos del ambiente externo, que está que tiene muchos virus, bacterias. Entonces esa barrera la tenemos que mantener lo más indemne posible, es decir, buscar cómo no lastimarla. Y si nosotros venimos y todos los días estamos haciendo la fricción continua con esponja o con paste, inclusive los pastes que vienen de la planta, que son todavía más, hacen mayor exfoliación, lo que va a suceder es que vamos a hacerle injurias a nuestra piel y le vamos a abrir la puerta a bacterias, virus, que pueden entrar y nos pueden hacer daño. Entonces sí es necesario evitarlo, sobre todo en pacientes que tienen las pieles todavía más secas, o si son pacientes con pieles enfermas. La esponja suele ser un poquito más gentil y se puede utilizar cuando queremos hacer una exfoliación, tal vez una vez a la semana, pero lo ideal es el lavado o el baño, que se hace solamente con el jabón y la mano. Preferiblemente utilizar jabones que sean neutros, jabones que puedan ser hidratantes si tenemos la piel seca, jabones que sean para pieles oleosas, que pueden ser a base de ácido salicílico, para disminuir la piel grasa. Pero eso, como decía antes, tiene que ver, es personalizado, no es para todos los pacientes. Uno tiene que ver al paciente y saber identificar el tipo de piel que tiene para poder dar una recomendación de este tipo. Es lo mismo decir hidratar la piel que humectar la piel. La hidratación es propia de nosotros. Entonces, sí tenemos una... hay agua que está en la parte de la superficie epidérmica. Entonces, la piel lo que hace es buscar cómo no perder eso. La pérdida transepidérmica de agua, lo llamamos nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos y decimos queremos hidratarla, pues ya está hidratada. Necesitamos hacer... rehidratar muchas veces o rehumectar la piel cuando hay un mecanismo de que se esté dando algún tipo de recambio celular excesivo, por ejemplo, en los pacientes que tienen acné y toman medicamento para disminuir las espinillas, o los niños que están enfermos y tienen la piel muy seca, muy común en los niños que tienen enfermedad, por ejemplo, el eczema atópico. Entonces, para ese tipo de casos sí es rehidratar la piel. De lo contrario, solamente vamos a estar poniendo un lipidizante de la primera capa de la piel, que es la epidermis, para ayudarle a que mantenga el agua que naturalmente ella produce. ¿Cuáles serían las precauciones que debemos de tomar para antes de exponernos al sol? Usted ya nos decía, usar un bloqueador. ¿Qué otras recomendaciones podrían servir? Bueno, como recomendación principal que nos hacen a nivel de todas las casas farmacéuticas, inclusive no solamente de nivel de las casas farmacéuticas, sino de la industria que se encarga de hacer los bloqueadores, es que la primera barrera que nosotros vamos a utilizar es la medida física, es decir, evitar el sol. Una vez que nosotros, eso es lo primero, el uso de sombreros, sombrillas, ropa que sea cubierta, hablemos de manga larga, y buscar la sombra. Además de eso, evitar las horas pico. Estamos hablando de entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Tenemos que buscar cómo no estar expuestos al sol, y también evitar las radiaciones que están relacionadas con las cocinas, las luces, por ejemplo, las luces del estudio. Todo eso son radiaciones que no pueden, son perjudiciales para la piel. Entonces, esa es la primera barrera, evitar. Lo segundo, qué tipo de bloqueador se tiene que utilizar, va a depender mucho del tipo de piel para poder saber el vehículo. Es decir, si es crema, si es loción, si es spray, ese tipo de cosas. Pero sí podemos tener algo estándar. ¿Qué se debe de hacer? Por ejemplo, los bloqueadores solares tienen muchas etiquetas, y entonces es importante que nosotros
sepamos leer esa etiqueta. Lo que le dicen SPF. Uh-huh. El SPF es el factor de protección solar. Entonces, el factor de protección solar está en muchos, o sea, hay muchas escalas. Uh-huh. Está 15, desde 15 que traen la mayoría de cosméticos, 30, 50 o más, y hay algunos que todavía tienen la etiqueta que dice 90, 80, 70, 100. Sin embargo, está estandarizado que un paciente latino lo que tiene que utilizar es un factor de 50 o a más. Uh-huh. Es decir, puede decir solamente 50 más. Uh-huh. Y eso es suficiente para poder protegernos del sol por 2 horas. Uh-huh. Es decir, que la reaplicación del bloqueador solar se tiene que hacer cada 2 horas, salgamos o no. Uh-huh. Usted nos decía que tenemos que cuidarnos más en ese periodo pico, que es de las 9 a las 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo podemos estar expuestos al sol antes o después de esa hora sin exponer tanto la piel? Es decir, de las 6, 7 de la mañana a las 9, no hay ningún problema, pasar las 3 horas seguidas. Se puede, pero eso no dice que tengamos que estar sin el bloqueador. Uh-huh. Como bien les decía, es salgamos o no salgamos. Uh-huh. Entonces, la rutina es bañarse, hidratarse y luego aplicarse el bloqueador solar. Si salimos a las 7 de la mañana, entonces a las 7 de la mañana me lo aplico y luego me lo aplico a las 9, después me lo aplico a las 11, después a la 1 y así consecutivamente hasta cubrir hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde, el sol es la altura en la que se encuentra el sol, el ángulo, no permite de que los rayos sean tan fuertes, pero sí existe un riesgo de quemadura si uno está expuesto 3 horas acostado sin ropa en la playa, por ejemplo, y se puede dar una quemadura, aunque no sean los rayos de la hora pico. Entonces, todo tiene que ver con la exposición que uno tenga y la sensibilidad que tenga el tipo de piel. La mayoría de los nicaragüenses somos pieles que están dentro de los fototipos de piel. Nosotros tomamos en cuenta la sensibilidad, entonces la mayoría somos fototipos 4, que son pacientes que no se queman, pero sí se broncean. Uh-huh. Entonces, el bronceado es ese tono que miramos, que es como en la mayoría, se nos pone un poco gris. Uh-huh. Y se mira que nosotros, o sea, que no tenemos el mismo color que teníamos antes, pero sin desarrollar quemaduras, la mayoría. Pero existen también pacientes que, aunque somos nicaragüenses, tienen un tono de piel un poco más claro y tienen mayor sensibilidad, que son las personas que se exponen y siempre se les forman ampollas. Uh-huh. Entonces, ese tipo de pacientes tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en un futuro y, por lo tanto, tienen que reaplicar el bloqueador más veces, tienen que estar pendientes de no exponerse del todo, es decir, utilizar medidas físicas y, además, el uso del bloqueador siempre. Doctora, usted también nos comentaba que para la piel no solo tiene que ver estar expuesto al sol, para los cuidados. ¿El sudor para las personas que realizan ejercicio o que van al gimnasio también afecta a la piel? ¿Estar mucho en contacto el sudor con la piel? El sudor lo que puede hacer es algo que se llama miliaria rubra. Es más común en los niños, pero sí, pues hay muchos pacientes que son, le decimos típicamente, son alérgicos a su sudor. ¿Por qué? Porque las glándulas de sudor que tenemos en tronco, en la región del tronco, que es lo más común, se irritan por el pH del sudor y entonces eso hace que se formen pequeñas pelotitas, que es el famoso salpullido que dice la gente. Entonces, en estos pacientes que sudan, inmediatamente se tienen que secar con una toalla y cambiarse la ropa. No solamente por este tipo de patología, sino porque existen también hongos que les encanta la parte de la humedad, de la ropa oscura, y entonces eso va a hacer que exista mayor cantidad de hongos en la piel y puedan provocar enfermedades que después pues no se ven nada bonitas, por ejemplo la pityriasis versicolor, que son manchas, se miran como manchas, y es la presencia de un hongo que se aprovecha de eso, del sudor. ¿Los bloqueadores también sirve para cuidar la piel para esas personas que van a las piscinas, que prefieren la piscina y que usted sabe que la piscina tienen a veces demasiado cloro, o se puede utilizar otro producto para protegernos del cloro? La mayoría de los de protectores solares no todos llevan, no son
contra agua, como dice la gente, son resistentes al agua, exactamente para decir. Entonces, hay que buscar que diga que son resistentes al agua, pero resistentes al agua no significa de que no se quita del todo, sino de que pasa un periodo de tiempo y que puede estar en el agua. Después de ese periodo de tiempo, que generalmente son 45 minutos, uno se lo tiene que reaplicar. Porque si uno no se lo reaplica, es como que esté expuesto del todo. Ahora, por la parte del cloro no nos podemos evitar nada. Desgraciadamente, las piscinas sí tienen abundante cloro porque es parte de cómo el mantenimiento que hace. Y entonces, lo que sucede es que saliendo directamente de la piscina, uno tiene que salir a darse una ducha. Y después de esa ducha, se tiene que hacer la hidratación de la piel inmediatamente, no esperar. Porque si no, entonces se da mucha resequedad, se modifica el pH de la piel y entonces eso predispone a que nuestra piel esté expuesta a infecciones. Ok. Bien, doctora, es momento de hacer nuestra primera pausa. Usted, amigo televidente, continúe con nosotros porque hoy estamos hablando de un tema muy importante en esta época del año, el cuidado de la piel en verano. Ya volvemos. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón. Frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos. Enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ministerio de Salud. Las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Gracias por continuar en nuestra sintonía hoy abordando sobre los cuidados que se le debe dar a la piel durante el verano. Y para ello nos acompaña la doctora Scarlett Hernández del Centro Nacional de Dermatología. Doctora, ¿cuáles son los principales problemas con los que regresan los pacientes tras la vacación en la piel? ¿Qué problemas tienen o qué problemas de pigmentación llegan más al centro? La mayoría de los pacientes pues llegan por quemaduras solares y pues lo dividimos en sobre todo si es por las edades. En los niños pueden llegar sobre todo por infecciones por molusco contagioso, por el contacto directo en las piscinas con otros niños. Uh-huh. El molusco contagioso es un virus que se pasa de niño a niño. Y entonces ese virus lo que hace es formación de pequeñas pelotitas en la piel, sobre todo en la parte del tronco. Esas pelotitas son pruriginosas, les da picazón a los niños y se pasan en el cuerpo. Entonces es lo que más llega, sobre todo. Pueden llegar también pacientes con tiñas en los pies
porque al entrar a las piscinas la humedad favorece de que los hongos se peguen, entonces o no se ponen chinelas, no las secan, entonces llegan sobre todo con tiñas en los pies, tiñas, onicomicosis, hongos en las uñas, esto por parte de niños. En los adultos son más las quemaduras solares y las manchas, entonces depende, sobre todo está dividido así en esa parte por las edades. Uh-huh. Como ya usted nos anticipaba, esas manchas, ¿qué se recomienda para esos casos que aparecen manchas en la cara o en cualquier parte de la piel? Hay que individualizar cada caso, no es posible decir esta crema hay que ponerse para tal caso, si es individualizarlo, básicamente siempre el uso del bloqueador solar y evitar estar expuesto en horas pico, eso es de cajón, siempre se lo mandamos a los pacientes, además de ver qué tipo de mancha tiene y dejamos ya los medicamentos o los principios activos para el tipo de mancha específica. Tienen que acudir al dermatólogo para poder ver el tipo de medicamento que van a utilizar. Uh-huh. Para lucir una piel saludable, además de utilizar cremas, hidratantes, internamente la alimentación tiene mucho que ver. Así es importante que consumamos frutas, verduras, antioxidantes, hablando de lo que es sandía, banano, ese tipo de frutas que tienen bastante agua, consumir pepinos, poner en nuestras verduras, no cocinar, recocinarlas, sino mantenerlas crujientes, eso le va a ayudar a que tengamos abundantes vitaminas en nuestra alimentación y entonces nos va a proteger de en el ambiente externo de enfermedades que puedan aprovecharse de nuestro sistema inmune bajo para poder penetrar en nuestra piel. Recordemos que nuestra piel, como les decía, es el órgano que, aparte de ser el órgano más grande, es el órgano de reflexión de nuestra enfermedad interna. Entonces, ahí vamos a ver todo lo que nos pasa a nivel interno. Y entonces hay que cuidarnos a nivel interno para que nuestra piel se mire linda. Mantener esa costumbre de autoexplorar nuestra piel, ver aquí tengo una manchita que tal vez no la tenía, no dejar pasar en alto esas cosas. Así es, importante revisar los lunares, ver que no hayan cambiado mucho, fijarse que no estén sangrando, que no hayan crecido demasiado en un periodo corto. Ese hábito de examinarnos la piel, el cabello y las uñas es importante que lo desarrollemos. A medida que conozcamos lo que es normal, nos vamos a dar cuenta lo que no es normal o está enfermo. Uh-huh. Doctora, muchas veces las personas no le dan importancia porque piensan o dicen de que el cuidado de la piel, la visita al dermatólogo son extremadamente caros. Acá en el Centro Nacional de Dermatología la atención es gratuita. ¿Cuáles son las atenciones que ahí se brindan? En el hospital dermatológico se ven enfermedades de la piel, del cabello y de las uñas, por eso les hablaba de que no solamente ver la piel, no solamente ver el rostro, pensar en espinillas, manchas, no, sino verlo como un todo. Entonces atendemos enfermedades de la piel, del cabello, de las uñas, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades infecciosas, moluscos, condilomas, todas esas verrugas, todo eso lo atendemos allá y pueden llegar al hospital dermatológico para que nosotros les digamos lo que tienen que hacer para el cuidado de su piel, el cuidado de la piel sana y el cuidado de la piel enferma. El uso de bloqueadores es lo más recomendable, pero también tienen un costo alto. Se pueden utilizar otras cremas que hidraten o protejan la piel que tengan un costo más bajo. Generalmente, por eso lo toman en cuenta no las industrias, sino todos los que hablan de protección solar. Lo primero que uno debe de hacer es evitar. Entonces, uso de sombrero, el que no puede conseguir un bloqueador solar, lo primero, la primera línea de tratamiento es uso de sombrero, uso de sombrilla, uso de mangas largas, evitar las horas pico, como les decía, y creo que eso pues está al alcance de todo. Doctora, yo sé que se va un poco fuera de la temporada, pero también hay que tener cuidado en la piel cuando está la temporada de frío. Ahorita nosotros estamos que en la mañana mucho calor, mucho sol, pero en la noche está haciendo mucho frío. Entonces, esos cambios bruscos de temperatura, ¿cómo afectan nuestra piel? Generalmente lo que puede suceder es que se dé mayor resequedad en la piel. Pues no sé, yo no he sentido frío, pero
Bueno, la mayoría, pues depende de cómo estemos acostumbrados. Entonces, esos cambios muy bruscos que cambien de 10 grados, por ejemplo, sí pueden provocar resequedad en la piel. Entonces, lo que tenemos que garantizar es beber abundantes líquidos para mantenernos hidratados y mantener una dieta que tenga con frutas que tengan bastante agua. Entonces, podemos consumir, además de las que había mencionado, podemos consumir piña, naranja, que nos va a ayudar para mantener la hidratación interna. Además de buscar cómo beber mucha agua, no refrescos azucarados, solamente agua para mantener nuestra piel linda desde adentro. En la pausa, doctora, yo le preguntaba qué sucede con esas personas que van al mar y que quieren quemarse para después andar botando la piel y decir yo anduve en el mar. Eso es algo, una costumbre dañina para nuestra piel. Sí, porque nos predispone, se dice de que al menos para tener un cáncer de piel antes de los 40 años se requiere de que tengamos una exposición al sol seguida, pero sí se ha visto que la mayoría de los pacientes que tienen antes de los 40 años cáncer de piel está asociado a dos quemaduras solares que incluyen lo de la ampolla y lo de el pelado, al menos 2 veces en la vida, generalmente después de los 16 años. Entonces, no es que sea un requisito, no quiere decir que todo el que se asolea va a tener cáncer de piel, ni que el que no se asoleó no va a tener cáncer de piel, pero se ha visto que en la mayoría de los casos están asociados a quemaduras solares en esta etapa. Entonces, si queremos tener cáncer de piel, yo creo que nadie quiere, ¿verdad? Tener cáncer de piel antes de los 40 años, ni mucho menos después. Entonces, tenemos que evitar todo esto para que no se dé este tipo de cáncer. Los cánceres de piel, pues una plática aparte, es extensa, pero sí como a modo bien general, hay 3 tipos de cáncer de piel. El peor se llama melanoma y ese sí nos puede y nos ha cobrado muchas vidas. Doctor, hemos hablado de los bloqueadores, pero hay personas que utilizan los bronceadores, que es para oscurecer nuestra piel. ¿Qué tan recomendables son o qué tanto daño le puede hacer a la piel utilizar este tipo de productos? Sí, los dermatólogos no los recomendamos. De hecho, eso no existe para un dermatólogo. Pero sí, el daño que puede hacer es exponer todavía más a una piel que está nítida, por así decirlo, a atraer esos rayos solares y entonces provocan un bronceado antes de tiempo. Y entonces lo que puede suceder, sobre todo lo que es como existen los bronceadores que son líquidos, también existen las camas que son para broncearse. Y entonces estas sí están asociadas a cáncer de piel directamente. Ya hay muchos estudios que están relacionados con eso. Entonces sí es necesario evitarlo. Otra cosa que también se está utilizando, se utiliza, es el blicharse, utilizar lo que se utiliza para decolorar Agua el col agua oxigenada. oxigenada. Eso también perjudica a la piel, estarlo utilizando. Lo que sucede con el agua oxigenada es que cambiamos el pH de la piel. Entonces, no solamente es que hacen un blichan, por así decirlo, los pelitos, sino que también se lastima la superficie cutánea. Entonces, al estar exponiendo a injurias a la piel, ayudamos para que el recambio celular sea de manera anormal y nuestros pacientes tengan mayor probabilidad de cualquier tipo de infección o inclusive la aparición de lesiones precancerosas tempranas. Ok, doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todos estos Usted. datos importantes para el cuidado de nuestra piel, ahorita que vienen ya las vacaciones de Semana Santa y pues es más expuesto uno al sol, al cloro, al salitre del mar. Bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, le esperamos mañana a la misma hora. Y sin embargo, le invitamos a que continúe en sintonía de Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.